Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente, que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. En el caso de nosotros, ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante.